Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a Zona Deportes. Aquí les presentamos todo lo que ocurrió el fin de semana. El arranque del torneo Apertura 2022 está a la vuelta de la esquina para los Esmeraldas de León, que comenzaron su actividad de partidos de pretemporada, recibiendo el fin de semana a los Leones Negros de la UDG. Ahora, con un nuevo cuerpo técnico al frente, con el portugués Renato Paiva, con quien buscarán hacer bien las cosas y regresar a la fiesta grande este próximo semestre. La victoria fue para el conjunto leonés con anotaciones de Steven Barreiro y después de Víctor Dávila, mientras que el descuento para los Leones Tapatíos lo consiguió Villa. El duelo se disputó en tres tiempos, dos de 30 minutos y uno más de 45. Al respecto, el técnico de la Fiera, Renato Paiva, platicó al finalizar el duelo. Bien, hemos dividido el grupo entre los más experientes y después los chicos, sabíamos, pero necesitamos de dar 60 minutos a los más experientes, mismo ubicando algunos fuera de lugar, sensaciones buenísimas, el equipo bien, normal que después, primer partido, primeras semanas de entrenamiento, se van cayendo a nivel físico, pero mismo así una muy buena respuesta de los chicos, algunas cosas que estamos trabajando que ya se ven, lo que me dejó muy contento y que viene a probar lo que yo pensaba de estos jugadores inteligentes. No necesitas de decirles muchas cosas o trabajar muchas cosas la misma vez porque ya las están agarrando. Y o sea, el resultado bueno, es siempre bueno ganar. Yo he dicho a los chicos, para mí no hay juegos amistosos, hay juegos para ganar. Pero dentro de lo más importante hoy era percibir lo que estamos trabajando, si se plasmó en el campo y ahí totalmente. Después la segunda parte, súper feliz con los chicos, un equipo solamente de chicos, con excepción de Blanco, pero una respuesta increíble, muy bien, muy ordenados, muy enfocados, así que hay aquí mucha calidad, vamos a trabajarla, pero como te digo, saco conclusiones, los objetivos defensivos, ofensivos, no eran muchos, eran pocos, pero basados en lo que trabajamos en la semana. Y eso, súper contento. La selección mexicana de fútbol de Gerardo Martino también tuvo actividad. Dos duelos amistosos, hasta el momento disputados sin mucha suerte. Para estos partidos, se eligió a dos rivales de Sudamérica, con los cuales no hubo mucha suerte. En el primer partido, cayeron 3-0 ante Uruguay. Y en el segundo, empataron sin goles ante Ecuador. Este fin de semana hubo lucha libre de gran nivel en León con el Lucha Libre Fest que se realizó en el Palenque de la Feria, que además permitió a la gente participar en firma de autógrafos y algunas otras actividades. En el combate estelar, el Hijo del Santo, Octagón y el Hijo de Octagón vencieron en dos de tres caídas a El Mesías, Fishman y Bobby Lee Jr. Al finalizar el combate, el Hijo del Santo y Octagón platicaron de cómo fue su recepción en la ciudad de León. Pero no importa, no lo vayan a confundir. Señor, la sentencia está, ¿quiere usted la máscara de Bobby Villa? Lo dijo al micrófono, ¿por qué no jugarnos máscara contra máscara? Ya lo dije y no le tengo miedo. Ya saben que cuando está uno caliente en el momento que de la adrenalina, uno lanza retos y no me voy a echar para atrás. Primero Bobby Lee, después Fishman. Y si quieren ellos dos, aquí está Octagón y el Hijo del Santo. Y así como rapamos a Eddie Guerrero y a Love Machine, les quitamos la máscara a Fishman y a Bobby Lee Jr. Claro que sí. Claro. Y está inmiscuido también Octagón. ¿Sí? Claro, no, siempre hemos estado. Somos una pareja, la pareja mágica de muchos años. Y nadie puede con nosotros. Y aquí está la demostración. Cada vez que nos juntamos el Hijo del Santo y un servidor, tenemos lleno total, gracias a Dios. Y a la gente que siempre nos ha apoyado en las carreras. La 40 años del Hijo del Santo, 40 años de su servidor. Y todavía teníamos para todavía, sí. Da gusto ver los recintos en donde se presenta lucha libre con este tipo de entradas. Claro que sí, mijo. Imagínate qué bonito dueto. Y ahora con el Hijo de Octagón, con grandes luchadores en el cartel, como el Tejano, como Diamante Azul. Como todos, eso es lo Mesías. Y gracias a todos ustedes, a toda la prensa, a todos los medios que nos apoyaron para esta gran función. Señor Santos, ¿cómo se siente regresar a León después de tantos años? Muy contento, mira. Fíjate que hace 7 años, cuando yo regresé a León, venía con Octagón, curiosamente. Y hoy, en nuestro regreso, venimos juntos. Así es que nadie puede con nosotros. Gracias.
Ahí está la información. Los invitamos a que sigan leyendo las notas en el portal zonafranca.mx. Nosotros nos vemos el próximo martes.